El Museo Subacuático de Arte Musa se ha visto afectado debido a las restricciones y los costos de los permisos, por lo que llevan 2 años sin poder agregar esculturas, expresó su director general, Roberto Díaz Abraham. Igual llevamos 2 años de no poder hundir ninguna escultura, en parte por las restricciones que significa el permiso. Es muy complicado dar cumplimiento a las condicionantes, es caro, no tenemos los recursos para hacerlo. Y por otro lado, tampoco tenemos los recursos para hundir lo que ya tenemos. ¿Qué hacemos? En lugar de hundir una por una, que es muy caro, que estaría sobre los 60, 70 mil pesos, tratamos de hacer un hundimiento de 40, 50 esculturas en un solo día, y eso tendría alrededor un costo de unos 100, 150 mil pesos. Comentó que aproximadamente llegan 400 mil turistas anuales, es decir, un 40% de los visitantes que acuden a los arrecifes. En general tenemos un promedio de visitantes anuales de 400 mil turistas al museo, que es aproximadamente el 40% de la gente que va a los arrecifes anualmente. Tenemos 1 millón de visitantes y ya poder llevar al museo al 40% pues es muy importante. Quizás todavía más importante es el de los buzos primerizos, que no controlan su flotación, que patean corales, en fin. El lograr que el 90% de los buzos primerizos estén en el museo pues es un buen logro, ¿no? Estamos en ese sentido muy contentos. Dijo que el 100% de los visitantes son extranjeros, pues la mayoría de los nacionales ni siquiera saben que existe un museo bajo el mar. El 100% de los que llegan son extranjeros. Los que son locales son las escuelas, no tenemos visitas de escuelas que no les cobramos nada por darles el tour o por darles una conferencia, pero los de visitantes nacionales prácticamente no llegan. No, en México somos prácticamente desconocidos, y localmente muchas veces también hay mucha gente que dice: ay, yo no sabía que había un museo abajo del agua. Bueno, pues sí. Pero afuera en el mundo hay 2.500 millones de personas que han sido enteradas de que existimos. Con imágenes de Joel Paul, informó para Notivisión Soraya Huitrón.